Bueno, pues hola un día más a todos, chicos, chicas, seáis bienvenidos al canal y a un vídeo más de Dragon Quest. Seguimos con el capítulo 58, vamos hoy a intentar hacer una de las posibles tareas más difícil como parte de la historia, chicos, que va a ser recorrer toda la parte de la Ciudadela Negra. Dicha zona, pues, ojito, porque va a ser bastante extensa, va a ser muy difícil guiarnos por el mapa, ¿no? Pero, en fin, a ver si podemos hacerlo todo en este capítulo, ¿vale? Tenía pensado hacerlo en un capítulo directo, sin dividirlo, y así va a ser, ¿vale? Veremos a ver cómo sale. Pero bueno, esperemos que no haya complicaciones. Vamos a ver. Lo primero, vamos a ir al castillo de Mini, chicos, para recibir, que esto lo comenté, lo que pasa es que no fuimos allí en el capítulo anterior, pero sí, para recibir uno de los siguientes premios, que no está Mini, que no sé cuál era ahora mismo, ¿vale? No sé si ni siquiera era por conseguir 100 mini medallas o cuántas. Vamos a ver cuántas tenemos en total. A ver, 100, no está mal. Vale, no está. Un corpiño descarado por las 99. Vale. El siguiente objeto, que es el último ya, no nos puede dar más. Es decir, el tope para ella en mini medallas son 110, ¿vale? Pero en el juego hay 115, chicos. Creo que lo comenté, ¿vale? Con lo cual hay 5 que se pueden perder. Es decir, si no se coge no pasa nada. Tenemos un margen, por decirlo así. Vale, nos da a las 110 un mangual destructor. Vale. Quiero aclarar que no sé si ese mangual, o lo que es igual, a las 110 mini medallas se van a conseguir en la serie, chicos, ¿vale? Porque, bueno, a pesar de que tenemos 100 y nos quedan 10, estas 10 últimas mini medallas van a ser un poco jodidas de encontrar, ¿vale? No sé si ni siquiera vamos a llegar a encontrarlas. Esperemos que sí, por supuesto, no haya sorpresas y podamos conseguir este arma para... Creo que era para Yangus, el mangual destructor, pero bueno, nunca se sabe, ¿vale? Esperemos que sí, que se consigan todas las que nos quedan. Y bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido. Que es un corpiño descarado, vale. Equipable para Jessica, vamos a ver. ¿Cuánto le da defensa? ¿What? Le baja 100 puntos, tío, hostia puta, no tiene defensa esto, ¿no? A ver la descripción. Cuando Jessica la lleve comprenderás dónde está el descaro. Vale, es un atuendo que le da aquí muchos aires a Jessica, vais a ver. Va muy fresquita con esto. Vamos a ver dónde está Jessica. Aquí, para que se vea el aspecto. Vale. A ver. ¡Uy! Mirar, uff. Hostia, va muy fresquita ahora, ¿eh? Hostia, tío. Va bien refrigerada, tío. ¡Ey, Jessica! ¿Qué tal? ¿Cómo te sienta esto? Se siente muy bien, ¿eh? Hostia. Cuidado con los camioneros, que ahora, Jessica, vamos. Joder, lo vuelve locos, tío. Hostia puta. No está mal, ¿verdad? Lástima que no se pueda dejar puesto, porque como dejemos esto puesto, a la pobre Jessica la van a destrozar los enemigos. Y no es plan, ¿verdad? Nada, vamos a dejarlo equipado con esto, vale. Bien. Ya que estamos, por cierto, dejamos visible a Jessica, ¿no? En el juego, para que al manejarla, pues sea ya, vale. Muy bien, chicos, pues venga, sin más, vamos a dirigirnos al siguiente punto, vamos a ver. Espera, porque así es un poco lío ahora, ¿eh? Con Jessica como líder del grupo. Bueno, espero que no haya complicaciones, vale. Sí, vamos a usar la piedra de la Lady Ave y vamos a volar hasta este sitio, ¿vale? Se supone que este sitio ya debéis saber que aparece después de Teneos, de la destrucción, ¿vale? Con lo cual... Doy por hecho que vosotros vais por este mismo punto, ¿vale? De la historia, chicos, que es el penúltimo. Con lo cual, vamos a buscar otra vez la hojita, ¿no? La flor morada, ahí veis que está. A ver. Vale, aquí está, esta es. Difícil no ver este lugar, ¿verdad? Vale, bueno, entramos aquí automáticamente. Y ahora, ojito, chicos. Llevar aquí un nivel bastante alto, por encima del 35. Si lleváis el 40 o más, mejor, porque esta zona va a costar, ¿vale? Pero bueno. Para empezar, bueno, es una zona amplia, amplísima de cojones. Es una mazmorra y, bueno, pues
Vamos a empezar cogiendo el mapa, ¿vale? Hay muchas salidas, muchos huecos que buscar y... A ver si logramos, pues, recorrerlo todo sin problemas. Vale, venga, empezamos, vamos a ver. Se me hace bastante raro ver a Riku ahora ahí, en esa posición, ¿eh? Joder. Vale, ¿por qué falla a los otros, tío? Igual son inmunes. A ese hechizo. En fin. Bueno. Sí, vale, son inmunes, nada. Bueno. Vale, a ver. Vemos, vale, un mural que no se puede subir. Veo una palanca que no se puede llegar. Y por aquí, a ver. El mapa debería estar por aquí. A ver si me acuerdo, porque esta zona es amplísima, ya lo vais a ver. Está justo ahí, vale, ese es. Bueno, os llevaré directamente al grano, chicos, vale. Es decir, aquí un montón de cosas. Hay, si no me equivoco, cerca de 15 objetos, sin contar con el mapa, vale. Y os llevaré donde están todo, vale. Es decir, hay sitios que no iremos, así que vosotros no los investiguéis, porque solamente vais a conseguir combatir, combatir y combatir, vale. Llegar a puntos inaccesibles, es decir, a huecos sin salida. Y para ir más rápido, pues vamos a ir directos al grano. Vaya hambre, joder con el gallo, tío. Gallo, cabrón, muérete. A ver. Veamos. Vamos a olfatear con Yangus. A ver cuántos tesoros nos dice que hay por aquí. 17. Yo he dicho que da 15, me he quedado corto. Hay dos más, 17 objetos, pero bueno. Vamos a ver, una vez cojáis el mapa. Bueno, podemos ojearlo, veis todas las salidas que hay. Es un puto caos esto, la verdad. Pero hay una única salida, evidentemente, ¿vale? Todo lo demás es bloqueo, por decirlo así. Zonas que no hay salida, ¿vale? Así que una vez cojamos el mapa, vale, vamos a volver por aquí. Luego os diré que, por cierto, estos tesoros, no os preocupéis y, bueno, no los cogéis porque hay una segunda oportunidad de cogerlos todos. Y no precisamente aquí, sino en Neos, en las ruinas, ¿vale? Dado que esta zona es jodidamente difícil de recorrer y ya de por sí los objetos están muy esparcidos, es posible que os falte alguno, pero bueno, si os da el caso, pues no os preocupéis que luego, tras recorrer esta zona, esta mazmorra se puede volver a coger estos cofres aquí en Neos, ¿no? A ver, aquí que tenemos nada, vale. Vale, a ver, vamos a ir directos por aquí, al norte. A ver, de vez en cuando vamos a escapar, que si no esto se va a hacer eterno. A ver, si nos dejan.
Venga ya. Madre mía, tío. Vale. Veamos. Vamos a subir por aquí. Vale. Veamos, en esta estancia vemos que tenemos un montón de barriles, docenas de barriles que romper, ¿vale? Hay objetos y joder, dan ganas de aplastarlos todos, ¿verdad? Pero a ver, calma, vamos a ver, vamos a ir por aquí, chicos. Porque aquí hay un cofre, ¿vale? En la parte de lo alto de la torre hay un cofre. Vamos a subir y cogerlo. Este cofre, por cierto, si no lo dejamos aquí, pues también hay opción de cogerlo más adelante, ¿vale? En Neos. Con lo cual, vamos a ir despacio. A ver. Vale, estamos en lo alto, perfecto, no se puede subir más. Vale. Tenemos, a ver, un trozo de oricalco, el tercero. Ingrediente muy poco común encontrarlo, como ya sabéis. Así que vuelta abajo, vamos a ver. Combates y más combates, cajas miméticas. Bueno, a ver. Vale, en realidad los combates son sencillos, ¿verdad? Tampoco es nada que se pueda complicar, pero dado la rapidez con la que se producen y a los trolls, que aquí, bueno, habitan bastante, pues eso se puede empezar ya a complicar, ¿eh? Y va a haber que estar curando todo el rato. Por eso os recomiendo que llevéis aquí muchos objetos de curación, chicos, en su lugar magias, ¿vale? Como la unicuración, la maxi curación y demás, aunque aquí ya es obligatorio llevar eso, básicamente. Esas habilidades de curación, pero bueno. A esto sí, a esto vamos a matarlos a todos. Vamos a ver.
Yangus. El Big Bang. Vale, este sí, este hace aquí el caos en medio. El caos absoluto. Uf, combates fáciles, pero ¿veis lo que os digo? ¿Lo veis? Mirad. Como aparezcan múltiples enemigos, como es el caso, pues, joder. Nos pueden matar rápidamente. Me voy a hacer puñetas, morir. Eso es. Vale. A ver. Jessica, vamos a sacarla del ataúd, a la pobre. Con esto, vale. Y ya que estamos, vamos a curar un poquito. Ahí está, perfecto. Sigamos, vamos a ver, chicos. Ahora sí, vamos a meternos donde los barriles y a romperlos todos. Vamos a ver qué objetos sacamos, hay bastantes aquí. Tanto barriles como, madre mía, que de barriles como objetos, A ver, esto, espérate. Esto lo hace más rápido Riku, vamos a ver. Ahí está, vale. Bien, tenemos anillo de oración, el primero. Segundo, simiente de defensa. Aquí si no vi mal hay otro trozo de oricalco. Chicos, aprovecharlo bien, cogerlo y hacer mezclas importantes. Como la piedra del sabio y demás. La espada metalíquida también podéis sacar. La armadura real también. Vamos a ver. Moneditas. Ceniza de santo. Vale, espérate que la protección se nos fuga. No puede ser que se nos fugue. Nada. Vale, hoja de Yggdrasil. Queso duro, aquí está, oricalco, vale. Y creo que hay otro más, hay un tercero. Un tercer oricalco, veremos a ver si lo sacamos. Vale, puñal gélido. Y creo que ya está, ¿verdad? Va a sacar un brazaco aquí Riku y romper barriles, tío, vamos. Hostia puta.
Oh, por fin. Madre mía. Tienen vida, ¿eh? Vale. Simiente de vida. Otro objeto más, que es curado. Y ya está, ¿verdad? Nos queda... Sí, otro más. Este es el último ya. Vale, el último. Muy bien, chicos. Fijaos, ¿cuántos hemos sacado aquí? ¿Cuántos objetos? Creo que más de 10, si no me equivoco. Entre 12 y 13, más o menos. Vale. ¡Maldito demonio, tío! ¡Joder! Vale, no está algo. A ver, no está un par de calzones. Bueno. A ver. Vale, llegados a este punto. Estamos justo en el centro, donde antes, pero... En la parte más alta. Donde antes, como veis, no se podía bajar. Vamos, subir, porque el mural este que os he dicho estaba... Estaba sin completar. Esta palanca lo completa, ¿vale? Ahí veis, el muro ese. Ahora se puede llegar, subir o bajar. Con las escaleras. Vale, eso crea un atajo, digamos, ¿no? Digámoslo así. Pues si queremos salir para lo que sea, para guardar y demás, pues al volver, para no tener que dar toda la vuelta otra vez, usamos ese atajo y ya está. Vale. A ver. Hostia puta, lo que hay aquí metido, tío, de bichos. Joder. Vale, Jangus a lo suyo, le golpean ahí con un tridente en el culo y ni se muta. Se pone a bailar, joder.
A ver, vamos a dar un poquito de PM al grupo. Repartir tareas curativas. Que el PM está siendo ahora muy eficaz en los combates. Vale. Sigamos, por aquí abajo. Vamos a ver. La madre que los parió, tío. Joder, es que son muy rápidos. Otra vez, joder. Madre mía, tío. Vamos, Riku. O Jessica, uno de los dos. Matarlos a todos. No me lo puedo creer, tío. Lo débiles que sois, el por culo que dais. Joder. Vamos a ver. Vamos a llamar al equipo. Venga, que se encargue. Vale, solamente hay dos. ¿Y el tercero qué? El tercero ni asoma, tío. Hostia puta. Venga, a por él, que está muerto ya. Bien.
Ha durado este combate, ¿eh? Eso de del equipo hay que solucionarlo, chicos. Hay que meter ahí a un tercero. No sé por qué cojones habían solamente dos. Igual los quitamos. Quitamos a uno y no me di ni cuenta, ¿no? A ver. Equipo de monstruos. ¿El primer equipo cuál es? Vale, bloque, Oroman y Petro. Vamos a quitarlos. Vamos a meter aquí a... a lo fuerte. A los fuertotes. A Esteropes. Esqueletoide. Aquí a Talos. Vale. Y el segundo equipo, vamos a cambiarlo también. Vamos a meter a Patroclo. Vale, a Roborg. Y el tercero a Chadino. Vale, perfecto. Muy bien. Sigamos. A ver. Aquí una puerta nos lleva a un armario. ¿Hay algo? Sí, parece que sí. Manto oscuro. Muy bien. Pues ahora, por aquí. Vale, eso Jessica no lo aguanta, ¿verdad? No, joder. Una lástima, Jessica. Bueno, no pasa nada, a ver. Ahí está. Muy bien. Sigamos. A ver, mapita nos indica que por aquí vamos perfectamente. Bueno, ya nos queda poco, chicos, ¿eh? Para llegar al... no al final, pero sí a otra zona. Vale, a ver, más jarrones. Hay algo por aquí. Perfecto, trozo de supermusgo. Vale, uno más tenemos. Vale, aquí hay una salida. Si miramos el mapa, hay dos salidas, chicos, ¿vale? Pero si bajamos por aquí, por esta puerta, llegamos al cofre, como veis, ¿no? Que contiene un escudo de plata. Vamos a ver qué
Que nos sube o nos baja esto, a ver. Defensa 48, forjada una rara variedad de plata llamada Mitrilo. Reducen 20 puntos el daño causado por fuego. Vale, mira, sube. He visto para Riku sube y para Angelo también. Vale, para Riku. Más defensa, perfecto. 3 puntos, no es mucho, pero mejor que nada. Espera, a ver, he visto ahí un... una jarra, a ver. Aquí. Vale, no hay nada. Bueno, el cofre solamente con el contenido, el escudo, vale. Pues ahora sí, de frente. Por aquí. Vale. Veamos. Aquí ya. Despreocuparos de los cofres, ¿vale? Porque no hay cofres, chicos. Simplemente con buscar la salida, pues. Os vale. Vamos a ver. ¡Oh! Han cambiado. Lagartos gigantes. Hostia puta. Venga, por ellos. Vale, estamos en otra parte. Aquí hemos estado antes, pero vemos que estamos en otro lugar. La misma sala, pero en otra parte. Vale, vamos a mover esto. La estatua de Hércules. Por aquí. Vale, por aquí no hay salida. A ver, ¿por dónde cojones? Creo que es por abajo.
por aquí. Vale, sí, por aquí es. Muy bien, chicos. Mira, hay un cofre ahí. Vamos a cogerlo. Cofrecito, ¿qué me das? Tenemos piedra del sabio. ¡Oh, la segunda! ¡Oh, esto va a ser colocada de inmediato a un personaje que tenga mucha agilidad, ¿vale? Recomiendo que se lo pongáis a Jessica o Angelo, que son los que más agilidad base tienen. A uno de los dos, ¿vale? Tenemos una apuesta con Yangu, si no me equivoco. Vamos a quitarla. De hecho, vamos a ponérsela a Jessica. Y otra. Ángelo no, porque Ángelo puede curar ya con magias. Lo ideal sería ponerle a Yangu. Sí, porque Yangu no puede curar. Con lo cual, sí. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, ya tenemos dos, chicos. Dos piedras. Acordaos que este efecto era ilimitado. Es decir, podéis curar en cada turno. Y luego en el siguiente otra vez volver a usarlo. Esta piedra, ¿vale? Y con dos piedras, imaginaos. Vale. Ya empezamos, tío, putos demonios, joder. Vamos, equipo, podéis. Vale, a ver, llegados a este punto, tenemos otra palanca que activa otro mecanismo, las escaleras de ahí. Por si ahora está por salir y guardar. O bien, si queréis seguir continuando, pues por aquí. Ala, no tiene bastante con tres, que me aparecen cinco de golpe, joder. Pues esto es cosa del equipo A. Vamos, equipo.
Vale, por fin un nivel más. Estaba esperando que subiese alguien de nivel. Enrico. El 39, vale. Punticos, 8 puntos. Vale, destrezas para espadas. Los 8 puntos, vale. Aprendemos algo, imagino, ¿verdad? Sí. Categoría as de la espada. Aprendemos a usar la falco estocada. Eso creo que es un ataque combinado en dos golpes en el mismo turno, ¿no? A ver. Me suena que sí. Un ataque de dos tajos, efectivamente. Más rápido que un halcón en el vuelo. En vuelo, vale. Bueno, pues eso también va a venir muy bien ahora. Esa habilidad, chicos. Vale, pues por aquí, sigamos subiendo. Bien, nos deja algo, un cofre. Con medicina especial, perfecto. Vale, pues por aquí, chicos, ya. Por fin vamos a cambiar de zona. A ver, por aquí arriba no sé qué hay, no sé si había algo. A ver, me parece que no ve nada interesante. No. Vale, pues venga. ¿Qué tenemos? Enemigos nuevos, decapitados. Escapamos, vale. Bien, a ver. Estamos en el nivel 5. Vamos a ir por la izquierda. Vemos que hay dos escaleras. En este nivel, bueno, una de las dos nos sirve para bajar. Pero en el siguiente no. Es decir, en este hay que escoger una salida específica, ¿vale? Porque una de ellas nos lleva a un camino bloqueado. No sé si es esta, me parece que. Vamos a comprobarlo. A ver. Vale, esta es, sí. Perfecto, tenemos que bajar por las escaleras más a la derecha. Chicos, las que están en la izquierda, no. En la derecha. Es decir, hay que recorrer toda la zona para llegar al final de las otras escaleras y ya bajar, ¿vale? Porque las que están más cerca a nosotros es las que nos llevan a un camino sin salida. Así que vamos a coger las otras y ya está. No, tío, por favor, escapa rápido. Escapar, tío.
Vale, a ver que me paso de largo, hostia puta. Por aquí abajo. Vale. Perfecto. Todo recto. Y ya bajamos al primer nivel, donde ya, en teoría, debemos cambiar de zona. Ir a una donde los enemigos no aparecen con tanta frecuencia. Eso es un alivio, ¿verdad? Porque ahora, cada paso en combate, joder. Como quien dice, ¿no? A ver. Perfecto, estamos en una zona donde parece un pueblo, ¿no? Un pueblo solitario, donde no hay nadie. Si nos fijamos aquí, esto es un misterio, ¿vale? Porque esta zona tiene misterio de cojones. Nos fijamos aquí, vemos cuatro estatuas. Cada una representan, como veis, a los protas, ¿vale? A Riku, Jessica, Yangus y Angelo, como veis, ¿no? Pero esas estatuas ahora van a pasar unas cosas, bueno, un poco misteriosas. Un tanto terroríficas, ¿no? En plan de... ¿qué cojones ha pasado con las estatuas? Bueno, para empezar, esta zona es redonda, como veis, ¿vale? El mapa, pues simplemente hay que dar vueltas. Aunque veamos todo lo que hay, puertas, bueno, en fin, todo lo que hay, puertas y demás, no hace nada, ¿vale? No podemos entrar, está como bloqueado todo. Es como un paisaje, ¿vale? Un paisaje falso, donde solamente se puede dar vueltas, vueltas y más vueltas, ¿vale? Y esto evidentemente es un poco absurdo, pero vais a ver que al llegar a las escaleras, es decir, al dar una vuelta completa al mapa, vemos lo siguiente. Nos acercamos a las estatuas, vemos que está la estatua de Angelo con cabeza, la de Yangus con cabeza, la de Jessica con cabeza y Riku sin cabeza. Así de repente, de la nada. Qué misterio, ¿verdad? Pues sí. Vale, seguimos dando vueltas para que el paisaje pues vaya cambiando. Fijaos que ya esto es completamente diferente. Esto imagino que ahora que lo hará Raptorne, ¿no? Con sus malvados poderes. Misterio en absoluto. Vale, a ver. Otra vuelta más. Creo que hay que dar tres vueltas para que ya podamos ver qué cojones está pasando aquí. Vemos que ya las estatuas no tienen cabeza, ninguna de las cuatro. A ver. Vale, segunda vuelta. Hemos dado entera. Vemos que ya cambia. Esto es ahora como celdas, ¿no? Ahí lo veis, están todas cerradas, evidentemente. Y al dar la tercera vuelta es cuando ya vemos que aparece de la nada un paisaje. Un paisaje en el cual se puede bajar. A ver.
Vale, vemos que ya no hay estatuas. Están solamente las piernas de las estatuas de los protas, ¿no? Fijaos. Todo lo demás ha desaparecido. Vale, vemos que por arte de magia aquí ha aparecido esto. Una escalera que baja hacia lo más profundo, hacia lo más difícil de la mazmorra, ¿no? Que es un combate. Chicos, si os ha parecido algo difícil llegar aquí, pues esperad a ver lo que viene a continuación. Mi consejo es que guardéis, ¿vale? Es decir, salgáis aquí con la tele huida y luego volváis tras guardar. Y bueno, pues que os preparéis bastante bien, porque este jefe es bastante, bastante difícil. Así que vamos a curar lo primero al grupo. Había una forma aquí de curar, si no me equivoco, en forma gratis, sin gastar nada, que era tocando una estatua, me parece. Me la he saltado, pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a curar de forma manual y ya está, vale. Y ahora damos un poco de PM. Ahí está, vale. Muy bien. Más cosas. Mi consejo es que si tenéis hojas de Yggdrasil, las utilicéis en los personajes, ¿vale? Algún personaje que no pueda resucitar, como es el caso de Yangus o Jessica, pues meterle estas hojas, porque seguramente van a hacer falta, ¿vale? Como Riku y Yangus tienen el hechizo semi-resurrección, Angelo en su lugar, resurrección plena, pero Jessica y Yangus no tienen. Así que, bueno, Jessica es el bastón resurrector, pero dado que hay posibilidades de que falle, mejor esto y ya está. La hoja de Yggdrasil, perfecto, vale. Muy bien, chicos. Pues hecho esto, meted también las piedras del sabio, una Yangus y otra Jessica, con Angelo y Riku, pues curar de vez en cuando. Y a ver, no sé si cambiar esto, que va a ser que sí, a Riku. Vamos a darle más prioridad a su agilidad, para que ataque el primero en cada turno. Vale. A ver. Y ahora Angelo se queda sin accesorio. Vale, pues vamos a meterle más ataque. Venga. Perfecto. Vale, bueno, cuando ya optimicéis todo el equipo, bajamos. A ver si no se complica este combate. Vamos a ver. Llevar también, por supuesto, un equipo de monstruos bastante fuerte, chicos. Como puede ser, como ya sabéis, Talos, Esqueletoide y este López, ¿vale? Si tenéis otros, como Achadino o los tres tipos de bloque. Que por cierto, vamos a meterlos, de hecho, en el segundo equipo. Vamos a ver. Tenemos a Patroclo, Roborg y a Chadino. No, vale, vamos a dejarla así. Venga, con estos tres. Vale, pues venga, allá vamos. ¿Quién tenemos aquí? Raptorne. Por fin. Pitiful circumstances we have all had to endure, and from this moment, the world of light and the one almighty power. Venga, que sí, Raptorne, no te enrolles, tío. Vale, a ver. Tareas, lo primero, pues vamos a mentalizar. Como estamos al tope de vida, no hay que curar, ni mucho menos, pues mentalizar. Con, a ver, Angelo, la pandereta. A ver, aliento gélido. Eso quita bastante, como veis. Encima, el cabrón ataca dos veces por turno. Por eso Riku, en primer lugar, tiene que curar en el primer turno con la unicuración. A ver. Ahí está. Bueno, con Yangus. Yangus, podemos usar esto, el Big Bang. Vale. Jessica. Mazote doble. Angelo, otra vez la pandereta. Vale.
Uf. ¡Un punto! ¡Hostia, tío! ¡Qué guay, ¿no? Vale, Riku, podía ser curado antes, tío. Joder. Vale, a ver. Riku está en 50 puntos. Vamos a usar la Falco Estocada. Jessica. Azote doble. Y Angelo, puedes curar. Dar vida, en este caso, a Yangus. Ahí está. Toma ya. Venga, poquito a poquito, chicos, sin prisas. Con paciencia. A ver, nos duerme. A Riku, joder. A ver, vamos a cambiar de arma. Vamos a usar hachas. Para bajar defensa. Con esto. Con Jessica. Azote doble. Angelo. La pandereta. Vale, Jessica, adiós. Joder. A ver. Angelo, vamos a usar. Como están 50 puntos de tensión ahora mismo. Vamos a usar la flecha de querubín. Vale. A ver si la usa. Es que ataca súper rápido. Joder. Ahí está, vale. Oh, sí, Raptorne, vas a morir, y lo sabes. Ahí está, Riku. Vale, gracias. Ahí, curando al tope. Muy bien. Madre mía, ¿de qué sirve, tío? Es que luego lo mata. Al personaje. Hostia puta. Vale, pues hora de llamar al equipo A, chicos, rápidamente. A ver, llamar al equipo, equipo A. Vale, dos veces. Qué guay, ¿no? Toma, te lo devuelvo. Ahí está, toma ya. Bien, vale. A ver, hora de curar. Labores curativas. Riku, otra vez onicuración. Yangus. Vamos a usar
esto y con Angelo, pues vida a Jessica, vale. Venga, lo tenemos, chicos. Está dominado el combate, está dominadísimo ahora mismo. A Jessica no. Y Angus, vale, bueno, es que... Madre mía, lo revienta, tío. Hostia puta. Vale, eso Riku no lo aguanta, ¿verdad? Uy, pues muy justo lo ha aguantado, madre mía. No, vale, vale, no, ¿qué hago? No, 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 no. Mierda, tío. La acabo de liar, me cago en la hostia, tío. No puede ser, tío. Joder. La acabo de liar. Madre mía, tío. A ver. Jessica. La hoja Yggdrasil a Riku. Y Angelo a Yangus. Vale. Uf, madre mía, tío. Qué fallo he cometido ahí. Vale, menos mal. Vale, ahora... Madre mía, tío. Nos queda... Uf, usar con Riku ahora... La simi resurrección a Angelo, vale. Si no falla, veremos a ver. Vale, joder, antes hablo, me cago en todo, tío. ¡Vamos, Riku! ¡Venga ya, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Joder! A ver, equipo... Equipo B, venga. Madre mía, tío. Vamos, tío, muérete, Raptorre, por Dios. No me dejes con el grupo otra vez. Con los dos personajes. Madre mía, tío, madre mía. Vamos a ver cómo salimos de esta, tío. Venga, Riku, da vida, tío.
¿Qué cojones? Joder. Vale, a ver, bueno, mientras no me haga perder el turno, da igual. Venga ya, tío, no me, es que no me lo puedo creer. Lo desvía, creo que es por el escudo que tenemos puesto con... con Angelo, tío. Joder, es que no quiero dar vida a Jessica porque no puedo curar ella. Pero se está poniendo chungo a la cosa, ¿eh? Hostia, tío. Vale, cojonudo, a ver. Madre mía, tío. Madre mía, que nos va a matar, tío. Nos va a matar, tío. Vale, venga, vamos, Yangus. Nada, es imposible, tío, imposible. Darle vida, Angelo. Hostia puta. No, no, por favor, tío, no. Hostia, tío, ya sí que no. Ya sí que no. Vamos a ver. Nos queda rezar, chicos. Nos queda rezar, simplemente. Rezar y matarlo con Riku. Igual es que le queda muy poca vida, pero es que... vamos a ver. Recemos. Es que no me lo creo, tío, no me lo puedo creer, en serio. Yo tengo suerte, definitivamente. Tengo suerte, otra cosa no puedo llamarlo, madre mía, tío. Bueno. Flipante, tío. Flipante, bueno. El fallo ha sido ahí cuando he intentado escapar, sin darme cuenta. Joder, si no ya, evidentemente no había tanta complicación, pero es que... suerte no, lo siguiente he tenido ahí, ¿eh? Y vale, se nos da vida por completo al grupo. Perfecto, vale. Qué alivio, tío. Porque ya pensaba ahí que... nos mataba. Nos mataba de una. Sería una lástima, ¿verdad? Después de llegar aquí, que nos matara... por ese pequeño gran fallo, joder, pues... en fin, por lo menos... ha habido muchísima suerte. Y lo hemos matado, vale, pues hora de correr. Hora de escapar. Vamos, a ver. Que todavía esto no ha terminado, ¿eh? Vale. A ver, nos queda pues salir, chicos, sin más. Pero la cosa no va a estar tan fácil porque nos van a saltar otra vez combates contra otros jefes, no tan difíciles, así como este que acabamos de ver, pero al intentar dar toda la vuelta otra vez. A ver, nos asalta esta estatua.
se convierte ahí en dos almas de fuego. Vale, y este, perfecto. Siervo de las tinieblas, vale. Vamos a ver. Cojonudo. Joder, tío. Madre mía. Vale. A ver. ¿Para colmo no acaba la cosa ahí? Porque ahora nos asaltan las estatuas de nuestros protas. En un combate algo sencillo, evidentemente, no tan complicado. Es como el de antes, como hemos tenido, con las dos almas de fuego y el otro. Y el cuatro brazos. A ver, hay que seguir dando vueltas como gilipollas aquí, vamos a ver. ¡Socorro! ¿Quién me mandaría a mí estar en este sitio? ¡No! A ver. Coño, han vuelto, tío, a la vida otra vez las estatuas. La de Riku sigue sin cabeza. Hostia. Vale, por aquí no se puede ir. Esta estatua es la que nos cura antes, que os he comentado que había una, como una especie de pared, un mural, ¿no? Que nos curaba. Leyendo la descripción. Ahí veis, nos cura. Podríamos haberla aprovechado antes realmente, pero en fin. Ya un poco tarde para decirlo, pero bueno. Nos recuperamos ahora, vale. Damos una última vuelta para que todo vuelva, digo yo, como estaba antes. Y a ver si nos dejan subir. Espera, un momento. Voy a cambiar a Riku. Los cambios que he hecho antes con él. Es decir, ponerle el anillo a Angelo. Ahí está, vale. Ya dan Riku, equipamos, más ataque. Muy bien. Ahora sí, nos asaltan, vale. Aparecen monstruos, cuatro estatuas. Vale. Pues venga, esto va a ser sencillo, algo fácil y rapidito, tampoco es muy, muy complicado, vamos a ver.
Ahí está, eso ha dolido, eso ha dolido. Muy bien. Vale, pues venga. A subir, chicos. La subida, pues tampoco va a estar tan fácil a pesar de esto. Nos quedan dos combates más, dos encuentros con jefes. Así que en lo que llegamos, pues no sé, curar al grupo. Si no tenéis entero de vida, pues curar y ya está, ¿vale? Son combates que, bueno, no son difíciles tampoco. No son tampoco nada del otro mundo. Se vencen muy bien. A comparación con Raptorne, que sigo pensándolo, y madre mía, no sé cómo he tenido la suerte de aguantar ahí. Pero en fin. Vale, a ver. Por aquí. A ver. No. Hay que subir, no bajar. Y ahora es cuando nos asaltan, si no voy mal. Otra vez. Ahí vienen. Veamos. Bien. Algo sencillito, ¿verdad? Un paseo a estas alturas, con este nivel y este equipo, estos enemigos, no se puede considerar ni mucho menos jefe, evidentemente, pero en fin, nos queda uno. Si os ha parecido esto pesado, pues esperar que viene otro combate. Y este ya sí es algo más difícil que este, no mucho más, pero en fin. Por aquí. A ver, quiero acabar ya, porque se me está haciendo el capítulo muy, muy pesado, tío, ahora. Lo estoy pasando bien realmente porque me está gustando esta zona, pero es que, joder, ahí viene. Vamos a ver. ¡Judo! ¡Vaya bicho, tío! Un puño de piedras. Se nos acerca. Vale. Pues venga, vamos a darle con más fuerte. Igual que antes. Vamos a ver. A ver, vamos a curar y vamos a mentalizar. Dado que este jefe no tiene ataques muy fuertes, encima solamente ataca una vez por turno y no dos, vamos a intentar dar más potencia mentalizando. A ver, no mates a... Uf, menos mal que ha fallado, tío. Ah, Riku, había atacado, bueno. Ahí está, vale.
50 puntos, muy bien. Jangus, 20. Y Riku, 50 va a alcanzar. Vamos a hacer la mega estocada, vale. Jangus, esto, Jessica, acento doble. Y Angelo, si ataca primero, que va a ser que sí. Muy bien. Puf, qué destrozo, tío. Pero no se muere. Joder. Demonios, ¿cuánta vida tiene el bicho este, tío? Joder. Vale, ahora. Bueno, nada complicado, ¿verdad? Se vence muy bien, muy sencillo. Experiencia, un cofrecito que nos da otro trozo de bricalco. Perfecto, el tercero, chicos. Podemos aquí crear la mar de cosas útiles. Si no tenemos ya, por ejemplo, la piedra del sabio, la espada metal líquida, la armadura real o el escudo real de metal, que también se puede crear con estos objetos, pues vamos con el bricalco. Pues se pueden empezar a crear, ¿no? Así que, bueno, ahora que ya hemos... Por fin hemos completado la maldita ruina esta, la mazmorra. Vale, pues hora de salir. Con la piedra. Y ahora, bueno, que comiencen los preparativos finales del juego. Y ya se nos avecina Raptorne en su forma real, por decirlo así. Después de matarle aquí, nos aparece otra vez. Ahí está. Una bola de grasa, tío. At last, my soul has the almighty flesh and blood it deserves. Tío, vigila ese sobrepeso que llevas encima. Madre mía, parece que va a reventar, tío. Va a poner aquí todo perdido. Mira la tripa, tío. Parece un culo. ¡Oh! ¡Ey! ¡Se nos cae Riku, tío! ¡Ey! ¡Esa no es Impirea, tío! ¡Hostia! Thorn has opened the door between the... But in my wake come dark hordes innumerable. Unchecked, his evil minions will exterminate every living being in this world.
Vale, pues Raptorne en este momento ha creado una barrera de tal forma que no se puede matar. Por mucho que intentamos atacarle o enfrentarnos a él, pues no va a ser posible, ¿vale? Ahora nos dan unas opciones, unas formas, ¿no? Para quitarle esa barrera. Que son con piedras, si no me equivoco. O con unos polvos, creo que eran con polvos, con forma de esfera o algo así, me parece. Our only recourse is to defeat him in battle. It is the only way to save our world, but the chances of defeating him are slim. You have the blood of a chosen one in your veins. Within you, there shines, but in his current state, Rapthorn. Sí, así es. A la vista está. No se puede atacar, ni acercar, ni nada. We must first break it down. For it renders him impervious to harm. Hold up. That is the echo flute. Una flauta de eco. ¿Para qué cojones quiero yo esto, tío? We will not be able to penetrate Rapthorn's shield alone. We will need help. The help of the seven sages, the brave souls who sealed Rapthorn away long ago. I can feel them. Their will is strong. They have returned to help us to defeat. They have taken the form of seven. Vale, eso es, sí. Me acordaba perfectamente. Siete esferas mágicas. The power of one sage. Las cuales hay que buscarlas, evidentemente. Con la flauta, pero bueno, la flauta no va a ser necesario, ¿vale? Porque estas esferas se encuentran en diferentes ciudades. Y en el siguiente capítulo, por supuesto, las encontraremos todas. Pero bueno, la flauta ya veis para qué es, aquí lo dice. Al usarla cerca de un pueblo, nos dice si hay o no dicha esfera, pero bueno. You must gather all vale. Seven. I too have something I must. There is little time. Muy bien, chicos. Pues bueno, por fin vamos a dar concluido el episodio. Este capitulazo que hemos tenido, no sé cuánto ha durado, pero ha sido el récord, yo creo, ¿eh? Hemos batido el récord en todo el juego, chicos. Vamos a guardar. Vamos a ver, vamos a volver a. En Pikachu, venga. Bueno, por lo dicho, en el siguiente capítulo ya preparados, porque es el final del juego, ¿vale? El final de la historia del juego. Luego ya vienen más cosas secundarias, opcionales, tareas que no van a ser algo precisamente fáciles, pero en fin, todo el tema de historia y tal, pues ya va llegando a su fin, chicos. En el siguiente capítulo veremos cómo se desenlaza todo, ¿vale? A ver, estoy buscando la iglesia. Aquí estaba la iglesia, ¿verdad? Aquí dentro, sí. Bueno. Pues nada, un apunte, como os he dicho antes, si os han faltado objetos en la ruina que hemos estado, en la mazmorra, en la Ciudadela Negra, pues podéis ir a Neos y cogerlo allí lo que hay, ¿vale? Que, bueno, van a ser nada menos que barriles. Y los tres cofres que hemos abierto están allí todavía, ¿vale? Si no lo habéis abierto, os ha faltado alguno, están ahí. Si los habéis abierto los tres, veréis que están los tres, pero están abiertos, ¿vale? Y los demás objetos, pues igual. Si os ha faltado alguno, pues ahí los tenéis, chicos. Lo podéis coger, ¿vale? No falta ni uno, están todos. De modo que, bueno, pues podéis haceros igualmente con los objetos que hay. Los cojáis o no en esta mazmorra. Así que fin del episodio, chicos. Espero que os haya gustado comentarlo, a ver qué os ha parecido. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.